Nuestro grupo de investigación, que tiene por nombre CTS-101 y corresponde a comunicación intercelular, se dedica desde hace muchos años, desde su constitución, a el trabajo con melatonina, sus mecanismos de acción, sus efectos protectores a nivel celular y sus aplicaciones clínicas. Estamos realizando un nuevo proyecto para poner en marcha un modelo de Parkinson experimental en peces, concretamente en el pez cebra, que es un modelo muy bueno de Parkinson porque en su cerebro los peces tienen los mismos genes que en el cerebro humano y hacen lo mismo. Con lo cual, el estudio del daño cerebral durante el proceso de Parkinson y qué ocurre con la expresión de estos genes nos va a dar una información muy fiable de lo que realmente está ocurriendo en el cerebro humano durante esta patología. Las ventajas del pez cebra son que es un animal que durante su desarrollo es transparente, con lo cual nosotros de manera visual podemos ver las alteraciones morfológicas que se producen en estos primeros días del desarrollo, que tenemos un gran número de individuos, porque la puesta de una pareja de pez cebra pueden ser 100, 200 huevos, y por tanto tenemos 200 embriones en los que podemos trabajar de golpe, y el manejo de los animales, el manejo en los acuarios es mucho más fácil. El registro de la actividad locomotora de los peces nos es muy significativo porque visualmente nos permite ver cómo estos peces pierden esa capacidad locomotora, capacidad de nadar, por el efecto de la neurodegeneración parkinsoniana. Y aquí en este vídeo podemos ver en la columna de la izquierda la motilidad de los peces normales, sin ningún tratamiento, que se mueven de manera libre en el agua en las que están metidos. En la columna de justo a la derecha vemos los peces parkinsonianos, vemos que prácticamente no se mueven, es el efecto típico de la bradikinesia producida por la neurodegeneración dopaminérgica, y justo a la derecha están los peces parkinsonianos y tratados con melatonina. Pues se puede observar que recuperan de nuevo la motilidad, evitando el proceso neurodegenerativo. Y la columna de la derecha de todo son aquellos peces que han desarrollado neurodegeneración y a partir de este momento se les da melatonina. También podemos comprobar cómo la melatonina va recuperando la motilidad de estos peces que estaba anulada por el Parkinson. Por primera vez hemos sido capaces de no solo de prevenir el Parkinson añadiendo melatonina, sino que una vez que la neurodegeneración se ha producido, cuando añadimos melatonina se recupera.